Buenas, ¿cómo están? Vamos a entrar, como les dije, media hora, así es que vamos con las llamadas, espero que estén bien. Hoy es un día anoche y hoy que se abre una energía bien fuerte para eliminar nuestro ego. Y mandando este request. Vamos con alguien más. Hola, Víctor Manuel, saludos. Hola, García. Hola, Hola. ¿Cómo estás? saludándote nuevamente, Adriana. Gracias, gusto saludarte. ¿Cómo andas? Pues cada vez más espantados por el virus, pero pues aquí resguardándonos para no contaminarnos y no afectarnos, pero sí estamos ya espantados. ¿Y por qué más espantado? ¿Qué pasó? Porque es que dicen que están llegando gente de fuera, que se viene mucha gente de México por estos alrededores, San Rafael, La Pacoya, Necitlán, Martínez, Misantla, sus alrededores. Vienen familiares de fuera, yo creo que a resguardarse y pues algunos vienen infectados. ¿Y tú no sales de tu casa o sí Pues sales? desafortunadamente seguimos trabajando, no hemos recibido órdenes de laborar. Hoy jueves y Viernes Santo, pues es festivo y estamos descansando, pero no hemos dejado de laborar. ¿Y usas más tapabocas para trabajar y guantes Sí, y nos dan en la oficina, bueno, andamos en campo, nos dan en la oficina guantes, cubrebocas, pero pues aún así es un riesgo, ¿no? pues muchas bendiciones y estate tranquilo porque también el estar uno tranquilo ayuda a que las defensas estén más fuertes? En cambio, Así es. si está uno preocupado, pues no ayuda a eso. Por ahí ayer seguimos a John Milton y nos hicimos su hipnosis y nos ayudó mucho en tranquilizarnos, Qué bueno, ¿bueno? sí, hay que mantenernos tranquilos porque no son tiempos fáciles y si no estamos controlando los nervios, controlando la angustia, que es difícil controlarla, pero si no hacemos un esfuerzo, pues se pone peor la cosa. Así es, pues pidiéndole a Dios, yo creo que hay que fortalecernos, tener fe, orar y cuidarnos. Así es. Pues te mando un beso y gracias Gracias. por estar sigue echando ganas Un y abrazo, bendiciones todo va a para estar tu bien. familia y para ti. Estamos pendientes. Gracias, Un amigo. abrazo. Igual. Gracias. Ánimo. Gracias. Yo sé que muchos de ustedes todavía tienen que seguir trabajando y pues si así es, así tiene que ser, pues así es. Los incito a que pues le sigan echando ánimo al estado de ánimo, valga la redundancia, y sobre todo que se cuiden mucho, que sí tomen las precauciones, que se pongan su tapabocas, que sí usen guantes, que sí se protejan y también guarden distancia. Eso es muy importante, guardar distancia y no, aunque pues a veces sea difícil, aunque te veas sangrón, pues guarda tu distancia. Porque sí hay mucha gente que no, y muchos trabajos que no han tomado conciencia. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ese acento, ¿de dónde? ¿Todo bien y vos? Muy bien. ¿Sí? Qué bueno. ¿De dónde me estás saludando? ¿Dónde estás? ¿En qué país? Desde Paraguay, Asunción. ¿Y cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien por ahora? Gracias a Dios. ¿Y tú sales de tu casa o no? Sí. Y no por ahora. Está todo prohibido. Sí, pues sí, mejor. Pero ¿Y qué haces? estamos mal ya de... Pues ahora nada, como siempre, trabajando. ¿Y estás trabajando desde tu casa o no? Sí, acá, siempre, higienizando toda la casa. Limpiando y haciendo cosas de casa. Sí, así Cocinando. como dice. Sí, también. ¿Y qué cocinas? ¿Qué es tu especialidad?
A ver, me gusta comer la lasaña. Qué rico. Ese es lo mejor, sí. Mi comida favorita es. Qué rico. Pues deberías ¿Y tú cómo andas? pasar la receta. Yo muy bien, muy ocupada. Estos tiempos de cuarentena, pues me ha salido trabajar mucho desde casa, bien tranquila, con mi familia bien, y también estudiando mucho, haciendo muchas meditaciones, buscando también cómo puedo contribuir a ustedes que estén también más tranquilos, porque yo sé que muchos de ustedes están trabajando, muchos de ustedes pues también están pasando momentos difíciles y esto es a nivel global y Sí. pues tratar de poner mi granito de arena y ver cómo puedo contribuir más. Así mismo. Ojalá que termine pronto, eso lea. Ojalá, amén, ojalá. No, no es para siempre y va a Sí. terminar, nada más que pues sí tenemos que tener mucha paciencia, estar unidos porque desgraciadamente en estos momentos mucha gente pues se está enojando, se está hartando, se está sacando lo peor de ellos y eso no ayuda para el sistema inmunológico, no ayuda para hacer el cambio que tanto estamos necesitando. Entonces, pues sí tenemos que mantenernos calmados, pacientes, aunque sea muy Y difícil. a pesar de eso, existen muchas personas que están necesitando mucho y la gente en eso no colabora. O sea, hay mucha gente que están en extrema pobreza y necesitan. Totalmente. Eso es el otro problema. Sí, yo creo que deberíamos de abrir fondos para que los que, o sea, como de estas páginas de ayuda, para los que sí puedan contribuir, ayuden a los que no puedan. La cosa es cómo escoger a estas personas que sí están necesitando durísimo, que pues hay mucha gente, pero pues que saber escoger bien y que se vayan las manos correctas y no vaya a ser que alguien nada más por, no sé, porque sí, entonces es complicado también saber a quién va la ayuda y unirnos, porque muchas veces, pues sí, estamos ahí para muchas cosas, pero cuando se trata de apoyar, de dar, ya todo el mundo sale corriendo. Entonces, como tú dices, sí hace falta mucha ayuda. Sí, así mismo. Acá en Paraguay luego necesitamos mucha gente que aporte algo porque acá ya todo va mal. Sí, en Porque México hay también. mucha gente que ya no puede trabajar. Sí, es muy fuerte esto, porque sin trabajo y hay mucha gente pues vive al día sin trabajo, pues ¿cómo le haces, no? Sí Sí. está difícil, pero bueno, a seguirle echando ánimo y deberíamos de pensar nosotros en crear algo para darlo pues a alguien, no sé. Ir como sorteando a quién se le va entregando o algo así. No sé, pensemos. Así mismo. Te mando un besito. Arriba el ánimo. Dale, gracias. Gracias a ti. Chao. Cuídate mucho. Cuídate. Igual vos. Canta el voz. Hola Mari, buenos días. A ver, los leo. Hola Iria, buenas tardes. Hola Light, hola Mikey. Sí, me preguntabas que si mañana va a haber ejercicio. Mañana va a haber ejercicio a las 11 de la mañana, hora de donde yo estoy. No se preocupen que les voy a poner muy bien. Mi outfit, ando de un overall. Hoy me puse jeans y un topcito. Me iba a poner una falda, pero está lloviendo aquí muchísimo. Antes de irnos ya me paro y se los presumo. Y también me preguntaban, muchas gracias, que qué productos uso. Bueno, ahorita me acabo de salir de bañar, miren, traigo mi pelo mojado. Así es mi cabello natural, lacio, ya me creció muchísimo. Miren qué largo lo traigo. Ya ven que les había compartido que me había puesto unas extensiones de tape. Ya me las quité yo sola. Compré un producto online y me las arranqué todas porque sí me quedó muy poquito pelo, muy poquito, pero me creció mi cabello, está sano. Trato siempre después de bañarme de que se me seque así solito, perdón, y ya después me hago pues con, ya sea con la plancha, me hago los rizos o me hago los rizos con tenaza. Tengo diferentes tenazas, entonces las voy cambiando por día. Entonces hoy me ven lacia, pero estoy pensando que mañana me voy a laciar con plancha porque he andado
con el cabello rizado muchos días y como que quiero lacio, o me lo voy a dejar así sin ponerme nada. Y en mi cara, mi carita, carísima, uso, bueno, yo soy muy propensa a que me salga acné, si pueden ver por ahí. Ahorita, ese rato me hice como un facial. Yo creo que la semana que entra igual y organizamos un live y les saco así mi bolsa de cosas, igual y cara lavada, o un día así frente a ustedes me pongo todo el menjurje que me pongo. Me salgo de bañar en la mañana. Bueno, primero, en la mañana temprano, lo primero que hago al levantarme, lavarme las manos, lavarme la cara con un jabón antiacné. Y la maquinita esta, que ya no se las he presumido, que está buenísima, de Nuskin, que te ayuda muchísimo a darle masaje a tus músculos de la cara. Entonces, primero con eso, y luego me pongo bloqueador solar con color en la mañana, cuando me ven en las mañanas grabándoles la energía del día y así, nada más me pongo bloqueador con color. Luego hago ejercicio y después diario me pongo una mascarilla en la cara. Muchas veces yo las hago, que le pongo acaí, le pongo colágeno en polvo, agua de rosas, la mezclo toda y me la pongo. Y también en las partes donde tengo acné pongo el aceite de árbol. Ya estoy toda trabada. Aceite de árbol, tea tree oil, sí. Entonces, me pongo eso en las partes donde tengo acné. Aquí me salió desde diciembre que regresé de México, me salió acné durísimo aquí, en esta parte de aquí, porque traía yo mucha gorra, entonces por el sudor y la gorra, por ahí se puede ver. Me salió mucho acné aquí, entonces en esas partes me pongo eso. Luego ya me meto a bañar, me la dejo entre 15 minutos a lo que aguante. Me meto a bañar y me paso una loción astringente. Depende, para el cuello y para los ojos, y así uso alguna que tenga aloe vera o alguna que sea como muy suavecita y que me ayude a hidratar. Y para las zonas de granitos, sí uso otra que es fuerte para que me los vaya secando. Después me pongo una crema. Yo uso casi siempre una línea de productos que me ha ayudado muchísimo el acné, con el acné, que es Mario Badescu. Una gotita me pongo de eso y me pongo la BB Cream, la CC Cream, lo mezclo todo, me lo pongo en la cara. Ahorita no traigo base, es puro estas cremas. Y luego sí me pongo un corrector que es súper suave para hoy quedando en, bueno, siempre ando en casa, para hoy quedando en casa, pues andamos en casa diario, pero cuando no tengo que grabar, pues. Un corrector muy ligero, con las palmas de los dedos me puse una sombra así muy, muy ligera, la misma me puse de rubor, enchinada de pestaña, hoy me puse un delineador azul arriba y azul abajo, las cejas nada más las peino porque tengo el microblading, uso una crema de ojos antes de esto, ya se los dije todo revuelto, los labios delineador, un chapstick y encima un colorcito y ya. O sea, me tardo, como les he puesto en videos, me tardo, el maquillaje es lo que menos me tardo, el pelo sí me puedo tardar 20 minutos, media hora peinándome, si necesito peinarme, el make-up, un make-up rápido lo hago en 5, 10 minutos, muy, muy rápido porque es lo básico, esencial. Bueno, muchas gracias Mari, hola Patricia Suárez, vamos con más llamadas porque yo ya me puse a hablar de mi rutina de día y... pues quedamos aquí, vamos a hacer llamadas, ¿no? Hola, Noelia. Ay, muchas gracias. Sí, la verdad, tengo muy buen pelo. Poquito, pero hola. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde nos saludas? Por Paraguay. ¿Paraguay? Por Paraguay. Sí. Muchas chicas de Paraguay. Sí. ¿Y cómo estás? ¿Estás en casa? Sí, estoy en casa haciendo clases online. Pues sí, ¿qué estudias? Sí. Ahora mismo estoy haciendo. ¿Qué estudias? ¿En qué año vas o qué estudias? Te ves chiquita. Octavo. ¿Vas como en el bachillerato, en lo que podría ser el high school?
¿No vas en la universidad? Sí. ¿Ya vas en la universidad? No. No, tienes cara de chica. Todavía. ¿Y cómo están los años? Tengo 12 años. ¡Oh! Te ves bastante, pero estás bien chiquita, 12 años, buenísimo. Sí, 12 años. Oye, ¿y cómo están los ánimos por allá? Estamos más o menos. Hay muchos casos ya. ¿Y la gente sigue saliendo o si se quedan en sus casas? Cuando hay mucha necesidad, la gente sale. ¿Al súper o si salen a trabajar? ¿Hay restaurantes abiertos todavía o...? No, no hay más. Al súper lo que se van más la gente. Sí, es increíble esto que está pasando. Sí. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo están los ánimos? Yo estoy bien, así en casa con mi familia. ¿Y tu familia también está bien? Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, en estos momentos es una bendición estar bien. Pues te mando un besito. Dale. Mucha suerte con tu tarea. Dale, gracias. Adiós. Gracias. Así es, Laika Miller. Stay home, wash your hands. Adri, estás hermosa. Ay, muchas gracias, Lizeth. Yo también quiero hablar con Adriana. Lilian, a ver, vamos contigo, Lilian. Hola, Giano. No, estás aburrida. Pues sí, mucha gente está aburrida, mucha gente está harta, pero pues eso, hartarse o salir a jugársela. Mejor permanecer hartos, pero sanos, y busquen algo que hacer. Yo sé que ya en estos tiempos no mucha gente lee, pero por aquí, por Instagram, están ofreciendo muchas clases gratis de meditación, clases gratis de yoga, clases gratis de sanación, y todo eso nos sirve para tranquilizarnos. Hay que adquirir nuevas rutinas, y ahorita lo bueno de esto, ante toda esta crisis, es que pues mucha gente está ofreciendo sus servicios gratis y están dando de diferentes clases. Creo que ya estamos con alguien, pero no te veo. No, ya se cortó. Estaba, pero no estaba. A ver. ¿Qué piensas de Camila Sonti? ¿Tiene corona? Yo sé que tiene, creo que no le dio tan fuerte, pues pienso que se recupere pronto, que bendiciones. Y te dio también a su hijita. Hola, ¿no? Sí, ya se me fue. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Estoy mirando Mariana de la Noche. Ay, gracias, Sofo. Hola, Turcán, Mandalina. Hola, Lilian. Hola. ¿Cuándo vienes a Chicago, Ann Camacho? Pues ya que pase toda esta locura, espero ir. Mikey, Adriana casi nunca, a ver, nos perdemos tu live. Muchas gracias, Melissa, Noelia y yo. Gracias, Maikita, las amo. Luis Valdés Borja, saludos desde España. Saludos, Luis, espero que la cosa ya esté menos peor por allá. Que ustedes, pues, fueron nuestro radar. Ustedes fueron los que nos hicieron, a muchos, no a todos, abrir los ojos y desgraciadamente, con su dolor nos mostraron pues lo que está pasando y cómo nos tenemos que cuidar y las precauciones que tenemos que tomar. A ver, vamos con otra llamadita. ¿Les late eso, que hagamos un fondo para ayudar? Nada más que, pues sí, el escoger a quién vamos a ayudar, eso es lo que está difícil, porque todo el mundo necesita ayuda. Hola, ¿cómo estás, bonita? Hola, ¿bien, y usted? Hola, otra vez, muy bien. Qué lindo tu cabello. Gracias, el suyo también muy bonito. Gracias, ¿te hiciste algo o así es natural? No, bien. Sencillita. Uh-huh. ¿Y qué me cuentas hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo está...? Primero que nada, dinos dónde andas. Que muchos de los que nos en están... En mi casa. ¿En qué parte del mundo? En Guatemala.
¿Y cómo siguen las cosas por allá? Ay, pues, igual que en todo el mundo, dijo, mal, porque conforme los días van aumentando más los casos, ahorita ya van 95. Sí. Sí, por eso tenemos que estar tranquilitos, porque creo que lo peor está por venir. O sea, de la pandemia. En general, pues esto va a pasar y la pandemia, pues sí, si nos cuidamos, si nos mantenemos en casa y todas las precauciones que mandan, podemos frenar un poco todo esto, pero todavía hay mucha gente incrédula. Yo hablo con gente que todavía no creen, no ustedes, pero sí algunos familiares, de hecho míos, como que están incrédulos y como que hasta quieren salir. Entonces sí es como de que, ay, no, 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 no. Y como me pasa a mí con mi gente, seguramente ustedes también conocen a alguien que está incrédulo, que quiere salir, y luego esas personas pues seguramente son las que terminan infectadas y siguen pues propagando este maldito virus. Sí, aquí hay un señor que dice que no cree, porque como aquí, ¿verdad?, por acá cerca no hay, pero él nos dice que no cree, porque como aquí no hay, no cree, está incrédulo. Y así hay mucha gente también, que no cree. Muchísima. Porque, ajá, incluso ahorita, como hay toque de queda de las 4 de la tarde, ya no puede salir uno, hasta las 4 de la mañana nada más. Y, dice que hay gente que como ahorita están cuidando en el día, y dice que en la madrugada estaban saliendo, dice, para acá, para las playas de aquí de Petén, en Santa Elena. Y ahorita ya están cuidando de noche también, porque la gente está viajando, digo, quieren agarrar sus vacaciones de Semana Santa, y no, no es así. Ahorita están cerrando playas, ríos, todo. Está cuidando la policía que nadie llegue. Sí, y tenemos que entender que no es cosa, no es mala onda de la policía. De hecho, ya hay muchos policías que están infectados. No es que los policías estén pasándose de sangrones, que no quieren que vayamos, es realmente para salvar vidas, y es realmente para parar esta pandemia. Entonces sí tenemos que, o sea, igual y no por nosotros, si a nosotros nuestra vida pues les da igual, pues hay que pensar en otras personas, porque si salimos, si nos infectamos, podemos contagiar a alguien más. Entonces no tenemos solo que ser egoístas y pensar en nosotros, hay que pensar en los demás, yo creo. Sí. Es cierto. Más, mayormente nosotros ahorita como que ya lo tenemos como que más cerca, porque como somos, nosotros vivimos así en frontera con Belice, y en Belice ya hay, ahí cerca, ya en el Cayo. Pues, y gente ha venido aquí ahorita ya de Belice, como aquí no hay, se han venido para acá, pero la policía los va a regresar. Los va a visitar, va a donde vienen y se los llevan para otro lugar a encerrarlos, dijo, en cuarentena, porque como no entienden. Algunos ya se fueron ya de aquí, ya antes de que se los llevara la policía, que llegaron de Belice. O sea, la gente no entiende, como si solo en Belice hay, y en realidad es en todo el mundo que está esto. Sí, aunque no haya muchos casos en el lugar donde está el que nos esté viendo, que no crea, puede ser que lleguen, o van a llegar, porque está pasando en todos lados. Entonces sí tenemos que cuidarnos también. Yo sé que pues se necesita trabajar y es muy difícil, no todo el mundo puede trabajar desde casa, pero pues si ya tienes que salir a trabajar, sí tienes que tener las precauciones y sí tienes que tener los cuidados, sí tienes que traer tapabocas, si traes guantes, necesitas no estarte tocando la cara, quitarte los guantes, no sé, si los vuelves a usar, lavarlos, etcétera. O sea, sí tener conciencia de lo que están diciendo, las precauciones que están diciendo que tomemos, no es nada más por querernos imponer algo, es porque realmente está pasando algo y se está viendo a nivel global. Sí, es cierto. Ahorita aquí, dijo, de suerte tenemos buen presidente, ¿verdad? Que desde que se supo que esto, dijo, venía, se pusieron medidas de prevención y todo eso. Y también están ayudando a la gente así con sus, digamos, bolsas solidarias, le dicen, va, a los líderes, dijo, que están apoyando el gobierno. Pues eso está muy bien.
Así tienen que actuar todos los gobiernos y a lo mejor si tenían dinero para otro tipo de cosas, pues ahorita usarlo para ayudar, porque todo el mundo necesita ayuda en este momento. Sí, es cierto, pero más que todo, dijo, es el presidente que se ha movido, porque se ve que el Congreso ahorita le está dando la espalda al pueblo guatemalteco. Como que dijo, se quieren, digamos que aquí tenemos que pagar luz, agua, no tenemos que dejar pasar la fecha de pagar, y sí. Todo por los hoteles, esos de ahí, dijo, los del Congreso. Sí, es que deberían no como de... otros. De dar apoyo a que se espere más tiempo en pagar ciertos servicios y lo que más se pueda apoyar, porque la verdad se necesita. Sí, es cierto. Si ahorita el presidente es el que ha apoyado más que todo, sin decisiones del Congreso. Pues bendiciones para sí. Porque no todos son así y pues hay que aprenderle mucho de otros países. Te dejo un besito. ¿Y usted cómo están ahí? ¿Cómo van? Muy bien en casa. Yo muy activa, haciendo muchas cosas desde aquí. Y pues bien, o sea, sí soy humano y de repente sí me entra el de que pues ya quiero salir, quiero aterrizar mis proyectos, quiero esto, quiero el otro, pero luego me tranquilizo, agradezco, el agradecer sirve muchísimo para cambiar de frecuencia, agradezco el estar bien, saludable, el que mi gente esté bien, el poder estar en mi casa y las bendiciones que tiene uno todos los días, que luego está uno pues pensando nada más en lo malo y no en lo bueno, entonces trato de agradecer y ya con eso como que también se me quita un poco lo humano que me puede llegar a veces de desesperarme. Así es que les recomiendo mucho agradecer, apuntar, de qué estás agradecido diario, 10 cositas, eso te ayuda muchísimo. Te mando un besito, ya te voy a dejar porque voy con otra personita. ¿Me tomamos una foto? Sí, mi amor. Gracias. Gracias a ti. Se cuida, la igual, quiero. Jessy, besito, nos vemos pronto. Gracias, Iván. A ver, los leo. Nija Daluquetina, hola. Yo, y dice, qué padre la ayuda del gobierno, sí. Sí, los gobiernos se tienen que solidarizar y ayudar al pueblo. A ver, estamos viendo si nos contesta Nija Daluquetina. Te estoy llamando, pero no está entrando. No está entrando. A ver, Adolfo Vivianes habla francés o portugués. Joy, Fio. Mau, hola. En Ecuador la cosa está tenaz. Sí, sí he visto videos, he visto cosas por internet que le están pasando feo. Les mando bendiciones a mi querido Ecuador. Trump wants to kill us. I know that. Yo, y hay tantas teorías. Yo sí no dudo ni tantito que esto sea creado por el hombre y que sí sea la Tercera Guerra Mundial y sea algo muy político. Pero no se preocupen. Yo también creo en la ley divina y también creo que hay gente muy mala y que puede hacer cosas muy malas. Nada más que tarde o temprano se regresa, tarde o temprano. Y si no es en esta vida, será en otra, o si no es a ti, va a ser a alguien cercano a ti o así. ¿Qué tipo de película ves? Pues ahorita estoy viendo más series que películas y las veo el fin de semana. Este fin de semana terminé de ver La Casa de Papel 4, que me gusta mucho, soy muy fan. Y también vi una serie nueva que no es que sea nueva, nueva para mí, que se llama Yo Exotic, que está muy, muy buena. Y esa también me la eché toda el fin de semana. Está buenísima. Dice Marijo, hola. Yo también te amo. Angie, hola. Ezequiel Pérez. Adolfo Ángeles.
Kaweski, Alexis, corazones, corazones, corazones. Ay, qué bonito. Qué lindos son ustedes, ¿eh? Fío, saludos desde Costa Rica, saludos. Yo también te amo. A ver, mi Joy. ¿Tú lo hiciste? No, lo compré. Es que tiene como un doble filtro y se puede lavar, entonces así no contamino. Entonces, súper. Es muy importante eso que dices, que tienen que estar lavando los cubrebocas, porque luego, pues, ya con cubrebocas y lo usas millones de veces, pues no. Pues, sí. Y lo tienes que lavar muy seguido. Sí, de hecho, lo voy a hacer diario, ajá, porque como es de tela, pues se presta para que así ya no esté contamine. Me gustan tus sombras. ¿Sí? ¿Cómo están los años? ¿Tú estás en la Ciudad de México, para los que no sepan? Pues cada vez veo menos gente en la calle, es cierto. Cada vez hay más negocios. En Bellas Artes todavía habían dejado abierto como el parque, pero ya lo cerraron. Entonces sí están tomando medidas de precaución extremas. Qué bueno, porque se necesita, porque dicen que esto va a explotar más en un par de semanas. Es mejor que se tomen precauciones. Y ahí, oye, donde trabajas. ¿Tú ya te viste la película? Sí, aquí donde trabajo, medidas extremas. Desde limpiar a cada rato. Ah, que si tú ya te viste en la novela. ¿En qué novela? En la de Corazón Valiente, ¿ya te viste? Yo vi algunos capítulos, nada más que los vi cuando se hizo, hace ya mucho tiempo. Como que no me gusta mucho verme. Sí, a mí sí, me gusta mucho la escena del pastel, o sea, cuando choca. Esa escena es muy buena. ¿Me dijiste que de repente qué? De repente sí me veo para ver como alguna escena, para ver cómo quedó, y así, nada más que sí, soy muy crítica con. Entonces luego las veo y, ay, no me gusta eso, ay, no me gusta el otro. Ya estoy viendo ahí puro defecto, entonces mejor a veces prefiero no verme para evitar juzgarme a mí misma. Aunque sí aparece uno viéndose. Yo creo que sí te ves bonita. Gracias. Yo creo que te ves muy linda en las escenas. Pero aparte se ve un esfuerzo que emites en cada, ¿qué será? En cada diálogo, esa pasión. Ay, no, no, amo esa parte. No me acuerdo cuando empezaste con Rosalía, no manches, o sea, estabas tan chiquita y se ve como creciste en cada personaje de cada novela. Entonces, sí, ahí en Rosalía realmente yo no había estudiado actuación. Si tienes Rosalinda, la oportunidad. Bueno, sí había estado en una escuela que se llama El CEA. Bueno, tú sí eres de México, sí sabes. Sí había estado, pero muy poco. Realmente ahí aprendí a actuar fue con la dirección de Beatriz Sheridan, que era una gran directora y era súper dura. Y con ella fue la con la que más me forjé. Lloraba muchísimo porque era muy dura. Y esa dureza, pues sí me sacó muchas cosas positivas en ese tiempo. Y sí, en las primeras novelas yo me doy cuenta cómo, o sea, ya ahora que tengo muchos años, muchísimos años que ya pues manejo técnicas, que he estudiado en muchas escuelas, en muchos lugares, y con la práctica y el teatro y todo, ya me doy cuenta de ciertos detalles que, ay, cómo aquí no sabía, como... Los cuadros, o sea, uno a veces pues se mueve mucho y está con todos los ojos, rodeando. Sí, el realismo, el que te vean real, sobre todo el realismo, ¿no? Porque muchas veces se ve actuado y eso es lo que no puede ser, porque pues estás viendo a alguien, se supone que tiene que ser real. La voz también, la voz es muy importante. Porque sí, te ves muy natural. Sí, muchas veces la voz se habla así, como de caricatura. ¿Ya te saliste? Ajá. Oye, yo te quería preguntar algo. La niña con la que estabas, ¿cómo es que lograste esa interacción con ella? Como si realmente fuera
tu hija. O sea, yo sí veía las escenas y se veía muy real. Y también con esta niña, ay, ¿cómo se llama? La de cabellos chinos, de Pecas. La que era hija de Juan Marcos, pero ahorita se me olvidó su nombre. Sí, es divina. Pues, ¿te acuerdas? Cuando me toca ya creció bastante, la vi en Silvana sin lana y dije, ay, Dios mío. Y es una señorita, ya son unas señoritas. Igual Belinda, cuando me tocó con Belinda en Amigos por Siempre. Cuando me toca con niños, en la vida real, pues trato de hacer una conexión muy fuerte con ellos, porque los niños... Sí, o sea... ¿Y cómo es Belinda? Belinda, pues, en ese tiempo de Amigos por Siempre, éramos mejores amigas. Siempre estábamos jugando, siempre estábamos juntas, siempre estábamos... hicimos una conexión, unos lazos muy, muy fuertes y nos llevábamos increíble. Ella era una niñita, ella tenía como 9 años. Entonces, 9 o 11, no me acuerdo. Pero sí, sí hicimos unos lazos muy fuertes y eso yo creo que se lo recomiendo a cualquier actor que le toque trabajar con niños. Les gusten o no les gusten los niños. Sí, estaba bien chiquita. Tienen que hacer una conexión fuera del set, fuera de la escena con los niños, porque los niños no mienten. Y los niños, si no le caes bien, si no tienes esa conexión, se va a notar en pantalla. Aunque estén jugando como que, inventando como que sí te quieren, tú te tienes que ganar ese amor en la vida real. No es lo mismo que un adulto que puede, pues no sé, jugar más a inventar algo. Los niños son muy sinceros. Sí, usan mucho la imaginación, pero esa conexión tiene que ser real. Entonces, sí, aparte de preparar las escenas y de interpretarlas, tienes que, si trabajas con niños, tienes que tomar un tiempo fuera de escena para estar en la vida real, comer con ellos, jugar con ellos, abrazarlos, realmente meterte en el papel de si es tu hijo de una mamá o de un papá. Y Julissa aquí ya está apuntando, que Julissa me estaba pidiendo. Que no todos quieren ser actor. Oye, ¿te vas a conectar mañana? Sí, a las 8. Ah, que si acá, te vas a conectar no sé, mañana. ¿Sí? ¿Cómo aquí? A la una tuya. A la una tuya. A la una México. Ah, que si te vas a conectar mañana. A la una México, ¿no me escuchas? Ah, ok, perfecto. Oye, ¿nos podemos tomar una fotito? Claro. ¿Una foto? Ok. ¿Nos podemos tomar una foto? Sí. Sí. Que si me puedo tomar una foto contigo. Te amo. Te amo, sí. Te amo. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Que no me escucho yo. Dice Melissa. Mikey, jajaja. Melissa, jajaja. Who are your celebrity friends? Well, in Hollywood, I don't have a lot. In the Latino community, I have Marlene Favela, Eli Mujica. ¿Quién más? Es algo de Arjona. ¿Escuchas Arjona? Ahorita ya no tanto. Sí, en la época del taxista, eran las 10:40, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen del año 68. Es así, uf, fan. Sí, fui fan de 2, 3 de Arjona. Y ya, el otro día, bueno, no el otro día, el año antepasado, en mi cumpleaños, fuimos a comer a un restaurante aquí en Los Ángeles y estaba junto a mí sentado Arjona. ¡Qué bien se ve! ¡Súper joven! De hecho, Iker, mi esposo, me dijo, mira, ahí está Arjona. Bueno, los dos dijimos así, como que es Arjona, no es, pero se veía así como de 20 años, de verdad. ¡Súper joven! Y yo así, me voy a tomar una foto, le voy a pedir una foto, Iker, ¡estás loca! En mi cumpleaños, yo no quiero que te tome, o sea, no por celoso, o sea, él es cero celoso, sino porque le daba pena que yo le pidiera una foto y le dije, pero soy yo se la voy a pedir, tú ni el caso. No, pues no me dejó tomar una foto, no me tomé foto, yo sí me quería tomar foto, aparte se veía muy bien, les digo, se veía súper joven.
Oigan, ya nos tardamos más de media hora y mi conexión. Es que ahorita estoy haciendo, anoche me acosté bien tarde haciendo las conexiones. Entonces, hay conexiones muy importantes para que todo el año pues estemos vibrando en luz y vibrando en unión y para este... Me hace muy difícil ver a quién agrego. Y para librarnos de ese ego que nos mata. ¿Y qué es el ego? Porque mucha gente, pues, como que no tiene claro qué es el ego. El ego es solo pensar en nosotros mismos. Y nos pasa a todos. Entonces, hoy está una energía muy padre, muy positiva, para que podamos pensar no solo en nosotros mismos, pensar en la gente con la que estábamos, pensar en el mundo, porque sí pasa mucho de que, ay, bueno, yo sí voy a salir y a mí no me va a pasar nada, pero pues no es que te pase nada a ti, es que si te pasa algo vas a contagiar a alguien más y esto no va a acabar. Entonces es como tener conciencia no solo de nosotros mismos, sino también pensar en los demás. Adri, mírate Milagro de la Celda 7. A ver, le voy a tomar una foto. Gracias. ¿Dónde la encuentro? ¿En Netflix? ¿O dónde? Les he mandado dos requests y no me contesta. Miren, se me rebotan los requests. Les mando y no. Entonces, le mandé a Noelia, le mandé a Adolfo, le mandé a alguien más. Netflix. Ah, pues la voy a buscar. Gracias, Patricia. Perdón, yo ya sonándome en la cara de ustedes, o sea, ya se perdió el misticismo. También le estoy mandando a Tifa, tampoco. A ver, vamos con mi Yulisa, que ella siempre me contesta. Con ella siempre entra. Es que muchas veces es el internet, ¿eh? No. Nada, estoy aquí viendo. Oye, muy bien tu sketch que hiciste, me gustó. Ah, sí, bueno, la verdad, hace tiempo ya quería hacerlo, pero decía, ¿cómo lo hago? O sea, bastante en ideas, ¿no? Tenía ideas de cómo hacerlo y hasta que ayer dije, bueno, hoy sí lo voy a hacer. Me demoré una hora por lo menos para hacerlo. Hacía diferente, no me gustaba, que, ay, no, en eso estaba, en eso, y hasta que lo logré. Te quedó muy bonito. Sí. Gracias. Uno se tarda alrededor de una hora cuando hace algo. A veces te sale a la primera y muchas veces, pues, no, tienes que estar otra vez y otra vez y otra vez hasta que te salga bien. O cuando haces cosas de TikTok que tienes que imitar la voz, o yo que estoy haciendo para Lazo de María Félix, luego que mache la voz, es como de otra vez y otra vez y otra vez. Y sí, por lo menos te tardas una hora en hacer un videito. Claro, a veces no calculas bien las letras y como pasa la voz y quedas así. Es un poco difícil. Bueno, al principio a mí me parecía súper difícil grabar TikTok, pero ahora ya más o menos ya me he adaptado a los textos, cómo decirlo y todo. Sí, uno le va agarrando la onda. Claro. Sí. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué has hecho, aparte de hacer sketches? Bueno, de esperancita, como siempre. De esperancita, ya sé. Exacto. Ajá. Sí, ¿y pues, tú qué hiciste? Pues yo de esperancita también. Yo me levanto, anoche me acosté muy tarde porque estuve con mis conexiones. Entonces hoy me levanté no tan temprano, digo no tan temprano. Temprano para mí es a las 7, más tarde es a las 8. Me levanté a las 8. Casi siempre me quedo unos minutitos desde la cama, checo mails, checo cosas, tal, en el teléfono, si tengo algo que reviso lo que voy a postear y tal. Luego ya me levanto, me tomo mi agua de vinagre de agua caliente, tibia, con vinagre de manzana y medio limón. Y luego me pongo a leer en pijama, lo dije hoy, me pongo a leer la energía, me lavo las manos, me lavo la cara, y luego ya me pongo a decir la energía, luego hice bicicleta, ejercicio, y pues arreglar, de esperancita, arreglar un poco, hacer la cama, sacudir el sillón, hacer cositas así,
Y después pues ya me bañé y todo, y hice otra conexión. Un ratito están habiendo lives de conexiones de lo que es Pesaj, ¿ya? Passover, que es ahorita, para remover el ego, pues. Entonces me puse a hacer esas conexiones como de 11 a antes de que empezamos 12 y media y ya. Y ahorita voy a hacer de comer, que no tengo ni idea de qué voy a hacer. Claro, bueno, yo también igual ayer dormí tarde, tipo una y media creo, porque estaba grabando hasta que no me salga. Soy bien necia, si uno no lo logró, tengo que estar ahí hasta lograrlo. Muy bien, eso es bueno, sí. La necedad es buena. Claro, oye, ¿qué consejo me darías sobre actuación o qué me... técnicas, qué aspecto, qué me podrías decir sobre la actuación? Uy, pues son temas muy extensos, hay muchas técnicas, lo más básico es, pues sentirte esa persona, o sea, como jugar, sí, aunque sea de comedia, porque muchas veces dicen es comedia, entonces pues ya voy a hacer puro relajo y no me voy a creer. Aunque sea un personaje chistoso, tú te tienes que meter en los zapatos. Hoy te voy a, igual y cada que hablemos te voy a dar un tip. Un tip es caminar como el personaje. Ese es un muy buen tip de actuación. Cada persona caminamos diferente. Entonces, si tú hoy grabas un personaje que imagínate que es Esperancita, ¿cómo caminaría Esperancita entonces? Porque hay gente que camina con los pies abiertos, hay gente que camina con los pies cerrados, hay gente que camina más puntiagudo, hay gente que camina lento, rápido. Entonces, lo primero para definir un personaje, para hacer un personaje, es los pies. ¿Cómo camina? Piensa cómo camina, porque eso te va a hacer... Ay, se está trabando. ¿Sí me escucha? Eso te va a hacer la diferencia de cada personaje, porque cada personaje camina diferente. Entonces, al momento de caminar, ya creas una personalidad. Entonces, ese va a ser mi tip número uno para ti, que cada sketch que hagas, que cada personaje, métele un caminar diferente y vas a ver que te va a cambiar todo. Ah, genial, gracias. De nada. Bueno, sí. Ya te voy a dejar para ir con Alimas. Ya, última pregunta. O sea, aparte, bueno, ahorita estoy leyendo libros. ¿Qué libro me recomiendas sobre que tiene que ver teatro y teatro? Hay muchos muy buenos. Hay uno que para mí es como la Biblia, y que ese es un libro que creo que deberían de leer todos los actores, y no a mediados o finales de su carrera, sino cuando empiecen, y es La diferencia entre stage y pantalla. Stage y screen. La diferencia entre estar en un teatro, en un stage, y la diferencia entre estar en una pantalla, porque muchas veces los actores actuamos para una serie o para una película, igual que como actuamos en una obra de teatro, o actuamos igual para una obra de teatro que como actuaríamos para un video de TikTok, y son diferentes pantallas. Entonces, no es lo mismo estar en un medium que estar en un close, que estar en un abierto, que estar... Entonces necesita, si estás así como yo estoy, como en un close-up, yo no puedo estar moviendo las manos así porque distrae y tal. O no puedo estar gesticulando así si estoy muy cerrada. Si estoy muy cerrada, tengo que hacer los menos gestos posibles, usar las manos muy sutiles, y los close-ups casi siempre son para cine o para series. Los abiertos o el teatro, sí, ahí sí tienes que usar la mano, y porque si no, no te oye, y hablarle como hasta el último que está en la última banca y al primero que está también. Entonces sí, como que saber diferenciar entre uno y otro, yo creo que es súper básico. Y es algo que a nadie le enseña. A mí, la verdad, nunca me enseñaron. Yo lo aprendí tarde, y lo aprendí con mi coach de actuación, que le dije, oye,
me están mandando castings para series y acabo de terminar de hacer dos obras de teatro. Siento que estoy muy arriba, muy sobreactuada, y me dijo, léete este libro. Y después de leer ese libro, lo he analizado, lo analicé con él muchísimo, trabajamos mucho, y creo que llegué a un nivel muy profundo de usar la técnica de ese libro. Si quieres, te mando una foto más al ratito, porque lo tengo por allá. No sí, sé genial. Si está en español. Pero sí, te mando. Ese libro es básico y trae técnicas de castings, trae técnicas de, sobre todo, de diferenciar los diferentes, si es para televisión, si es para una serie, si es para cine, si es para digital, que ahorita mucho se está haciendo digital, para comerciales también, que mucho trabajo sale de ahí. No es lo mismo hacer un comercial para la televisión que hacer un comercial para que te vean en un iPad, en una tablet o en un celular. Entonces, es diferente. Claro. Sí. Ya, bueno, gracias. De nada. Nos vemos mañana. Sí. Ok. Besitos a todos. Chao, besitos. Gracias. Adiós, preciosa. Preciosas. Corriendo a seguir mis conexiones mientras cocino. Yo también quiero hablar contigo, Kimberly. A ver, vamos a ver si entra. Es que muchas veces no es por mala onda, sino... Ah, quieren ver mi outfit, ¿no? No nos vayan a cortar y ya no les enseño mi outfit. A ver. Ay. Traigo unos pantalones overall que me regaló mi hermana. La lonja aquí. Porque al ratito que saco a caminar, no me quito eso porque no traigo bra y mejor. Con camisa blanca, pues no queremos. No queremos. Ese es mi outfit y hoy me puse esto porque me iba a poner una falda, pero como voy a sacar a Frida a caminar al rato, pues tengo frío. Y al rato nada más me pongo una sudadera, un suéter, porque hace mucho frío aquí en Los Ángeles ahorita. Está lloviendo, cosa que nunca. Cosa que nunca y cosa que se agradece, porque con todos los incendios, aquí cuando el calor se pone fuerte, los incendios y todo, entonces se agradece que llueva, se agradece que... Y a mí me gusta la lluvia, de repente como que te da para meditar y pues el mundo lo agradece. Vamos con alguien más. Ya les dije, yo voy a estar hablando con ustedes hasta que me saque Instagram. Y me muera de hambre porque... Ay, vi algo por aquí. No me rebotó la llamada. No sé por qué de repente entra muy fácil y otras veces no me puedo comunicar con ustedes. Cuerpazo, ay, muchas gracias. Tengo ahí mis lonjillas porque sí, de repente me porto mal en la comida, la verdad. Pero pues, oiga, hay que portarse mal. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde estás? En mi cuarto. ¿En qué parte del mundo? En España. España, ¿en qué parte de España? Tenerife. Wow, qué buena onda. Oye, ¿cómo está la cosa por allá? Ya hemos oído muchas cosas, pero cuéntanos tú, nada mejor que nos cuentes de tu rojo pecho. Bueno, no está tan bien, pero ahí vamos. ¿Tú eres española o de dónde eres tú? No, soy dominicana. No, dominicana en España. Wow. Sí. Hay muchos dominicanos, no muchos, ¿no? En España. ¿O sí? Sí, hay mucho. ¿Sí? Sí. Ah, no sabía. ¿Y tú sales de tu casa o ahí te la pasas? No salgo de mi casa. ¿Y la comida? Mi madre la compra, sale ella. ¿Y sale con tapaboca y todo? Sí. ¿Qué estás oyendo? Mi hermana está haciendo ejercicio. Ah, oye, ¿Y cómo están los ánimos en tu familia? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Con ánimo arriba, haciendo cosas para no bajar el autoestima. Y
yéndolo, llevándolo todo bien, felices, compartiendo. Qué bueno. Qué bueno, me gusta tu actitud, me gusta tu ánimo y me gusta, necesita que aunque son tiempos difíciles, tú y los tuyos se mantienen para arriba, porque pues eso ayuda, ¿no? Ayuda a contagiar la energía con las gentes que nos rodean y ayuda a que no se ponga peor la cosa. Así es. Te mando un besito. Gracias, Iván. ¿Cuántos días de cuarentena van? Bueno, yo empecé el día de mi cumpleaños, 16 de marzo. Sí he salido, salí una vez al súper la semana pasada y ya. Mi esposo sí ha salido más al súper, que tenemos un súper aquí en la esquina y él sí ha salido más. A ver, estoy Ferbi Jacres, te estoy mandando... Nosotras queremos, Adriana. ¿Quieren qué? Te estoy mandando un request para hablar, pero pues está tardando. Ferbi Jacres. Gracias, Joselín. Adri, you're the cutest. Ay, gracias. Y qué bueno que te gustó Mujeres Asesinas. El reto de una semana. Sí, acuérdense que estamos el reto de una semana sin comer harinas. Sin comer pan, sin comer gluten. Bueno, yo gluten no como, pero no cereales, no harinas. Entonces, ¿quién dice yo que lo está haciendo conmigo? Hola, belleza, saludos desde Perú, saludos. Ya nos van a cortar pronto, ¿eh? Así es que si no, extraño Veracruz, Rueda. Extraño Veracruz muchísimo. Extraño, me estoy así de frío. Extraño a mi papá, él está ahí. Extraño... todo, las gordas y picadas, la comida, extraño, pues todo, el puerto, yo crecí ahí, soy de ahí, soy súper jarocha, aunque me salí muy chica, Veracruz es mi tierra, y por algo nací ahí, por algo crecí ahí, y el clima, la gente, la comida, no hay como la comida veracruzana. Ayer le hice de comer, arroz sí puedes comer, arroz no hay ningún problema. Julisa, yo, sí, éntrenle al reto, porque van a ver que una semana Adri conoce a Argentina, sí conozco Patricia, Argentina, me encanta, fui solo a Buenos Aires, me fascina, de hecho uno de mis sueños es trabajar en Argentina, me encantaría trabajar en Argentina, ojalá Marcela Citeiro me jale algún proyecto por allá, me encantaría, se me hace súper, súper bonito, hay demasiado talento de actores, de historias, de dirección, me encanta, me fascina la gente argentina, la comida argentina, la onda argentina. Tuve aquí entrenó su novio argentino un rato, entonces conocí mucho de la cultura argentina, trabajé con una escritora argentina. ¿Nunca has visitado Nicaragua? Nicaragua no conozco. Ah, Veracruz Style Recipes. Ayer, de hecho, hice un pescado que me quedó buenísimo con unas enchiladas de tomate. Lo que pasa es que a veces, como ahorita ya, o sea, ya me voy a ir a cocinar toda corriendo. Entonces, vas a la cocina, cocinas y es como que poner la cámara para ponerte a grabar, o sea, no, o cocinas o grabas. Y el fin de semana mi esposo hizo una tortilla de patata, que esa sí la grabé, porque él estaba cocinando, entonces pues sí pude grabar. Le quedó la mejor tortilla de patata que yo he comido en mi vida. Nada más que pues sí, es la papa va muy frita. Lo bueno...